Las autoridades japonesas confirmaron la muerte de 48 personas debido al sismo de magnitud 7.6 grados que sacudió Japón este 1 de enero. El terremoto provocó importantes daños y tsunamis de más de 1 metro de altura en algunas zonas, por lo que autoridades ordenaron la evacuación de la población. Algunos servicios de trenes fueron suspendidos y las plantas de energía pararon sus operaciones, mientras que varias carreteras y una pista de aterrizaje del aeropuerto fueron cerradas debido a los daños. La Agencia Meteorológica de Japón advirtió que los residentes deberían estar alerta por posibles réplicas grandes durante la semana. Miles de soldados israelíes están siendo trasladados fuera de la Franja de Gaza, siendo esta la primera reducción significativa de tropas desde que comenzó la guerra. El movimiento podría indicar que los combates se están reduciendo en algunas zonas, principalmente en la mitad norte, donde el ejército ha dicho que está cerca de asumir el control operativo. El ejército dijo en un comunicado que 5 brigadas o varios miles de soldados serían retirados de Gaza en las próximas semanas para entrenamiento y descanso. Una explosión cerca de una tienda de dulces en el suburbio de Dahiye, en el sur de Beirut, en la capital del Líbano, dejó muerto a Saleh al-Arouri, el número 2 de la organización islamista Hamas. El ataque dejó un total de 4 muertos que presuntamente serían los guardaespaldas del alto mando palestino, de acuerdo con medios libaneses. Las fuerzas de Israel habrían bombardeado una oficina ubicada en el vecindario, conocido por ser un bastión del grupo armado libanés Hezbollah, para matar al vicepresidente de Hamas, de acuerdo a fuentes de seguridad. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, dijo que su ejército debería aniquilar completamente a Estados Unidos y Corea del Sur si es que se inicia una confrontación militar. Durante una reunión, el mandatario anunció que lanzará 3 satélites espía, producirá más materiales nucleares y desarrollará drones para ataque durante este año. Kim señaló que el ejército debe dar un golpe letal para aniquilar por completo a ambos países. Aclaró que la estrategia es movilizar todos los medios y acrecentar las posibilidades más duras. Esto si es que las naciones antes mencionadas optan por la confrontación militar. El líder de la oposición de Corea del Sur, Lee Jae-myung, se encuentra en cuidados intensivos después de que fue apuñalado en el cuello por un hombre que se hizo pasar por un simpatizante. El dirigente del Partido Democrático y ex candidato presidencial estaba rodeado por periodistas en la ciudad portuaria de Busan cuando el atacante lo agredió. El ataque le provocó heridas en el lado izquierdo del cuello, informó el oficial de la policía de Busan, Song-hee Han, tras una rueda de prensa. El agresor, un hombre de cerca de 60 años que portaba un lema a favor de Lee, fue detenido en el lugar.